de Héctor Brand. ¿Quién es Héctor Brand? Héctor Brand es un ciudadano común y corriente, con sueños, con experiencia vivida, pero sobre todo con la convicción de que Dios nos da segundas oportunidades y que cada día, cada mañana que uno se levanta, tiene una oportunidad de seguir avanzando y darle gracias a Dios por todo lo que hoy en día nos da. Yo crecí en el barrio de San Felipe. Hice toda mi infancia en el barrio San Felipe, crecimos al lado de la playa, en la calle Z, todavía me acuerdo como si fuera ayer, en la casa 606. Y yo creo que fue una experiencia hermosa. Después nos mudamos a Santana, después al Chorrillo, y entre esos tres corregimientos prácticamente desarrollamos nuestra vida en los primeros años hasta cierto tiempo. Usted me hablaba de segunda oportunidad, ¿por qué? Bueno, segunda oportunidad, Iván, es porque yo empecé a entender el tema de la situación de los jóvenes porque me tocó vivir en carne propia el tema de cruzar esa línea, como yo lo llamo, en el tema de experimentar experiencias que en un momento dado parecían ser algo de diversión y sin darnos cuenta era como abrir una puerta a algo que no tenía la más mínima idea que se iba a convertir en un problema, en este caso el consumo de drogas. Y hasta el punto de tener que llegar a un centro de rehabilitación, como me tocó hace más de 20 años de eso, donde estuve casi 23 meses. Y después de salir de ahí, ¿no?, entendimos muchas cosas y empezamos a hacer el trabajo que hoy en día se consolidó en una ONG. Pero cuando lo empezamos, que fue con 30 niños, no teníamos ni la más mínima idea que se iba a convertir en lo que se convirtió, porque solamente era algo que queríamos hacer con la intención de evitar que otros pasaran por lo que nosotros habíamos pasado. El Movimiento Nueva Generación es una agrupación que surge como iniciativa de Héctor Brand y con el objetivo de que niños y jóvenes enfocaran sus energías en actividades deportivas, culturales y sociales durante su tiempo libre. Tras 15 años de su fundación, el Movimiento Nueva Generación ha logrado el apoyo de entidades gubernamentales, empresas privadas y organizaciones que comparten la visión del organismo. Actualmente, cuenta con 5 centros ubicados en Barraza, El Chorrillo, Santa Ana y Curundú. Cada uno de ellos tiene comedor, sala de informática y salón de capacitaciones. En ellos se procura una atención integral y el desarrollo de aspectos como los valores, la capacitación socioeducativa y técnica, la promoción de la cultura, la recreación y el deporte.
Hoy estoy aquí en la Cruces de Miraflores como invitado VIP. Chamo, me pasó por la mente, un verdadero honor y estar aquí en esta maravillosa mañana viendo el paisaje y sobre todo sintiéndome muy orgulloso de este canal que es manejado por manos panameñas y que hoy en día, después de prácticamente 15 años de su transición, hoy podemos decir que se maneja a la perfección y que rinde mucho más que cuando estaba en la administración norteamericana.